El concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, ha expuesto que el Ayuntamiento de Estepona dispone desde 2012 de una partida presupuestaria de 550.000 euros para las obras de urbanización del futuro Colegio de los Altos. El edil ha señalado que el presupuesto de 2012 contempló esa cantidad que no pudo ser invertida porque la Junta de Andalucía seguía sin iniciar los trabajos de construcción del centro educativo. Tras finalizar el ejercicio económico sin poder gastar esa cantidad reservada para las obras de urbanización, la partida se ha incorporado al presupuesto municipal de 2013 a través de un expediente de remanente y cumplimiento con la normativa vigente. Asimismo, Aguilar ha recordado que el consistorio hizo a tiempo sus deberes y licitó las obras de urbanización para poder acondicionar la parcela. Finalmente, los trabajos fueron adjudicados por 377.814 euros, logrando así un ahorro para las arcas municipales de 172.186 euros. Por estos motivos, el responsable de Hacienda ha lamentado que el Partido Socialista vuelva a mentir a los ciudadanos en un asunto tan importante para el municipio como es la construcción de un centro educativo.